Bueno, ba, gea eguneko azkeneko mai ingurua tokatzen zaigu orain. Eta hemen ditugu, ba, Daniel, Granados, Jasmin Beirak eta Frank Iroga. Beraiei egintzaie galdera, e, bere lanetatik abiatuta, Ba, zer da Euskal Herria kontutan hartu beharko lukeena gure kultur politiketetan eskubideak bermatzeko, iza eskubideak bermatzeko. Eta orduan, ba, abia puntua izango da beraiek, beraien lana, e, beraien ikerketak lana izango da abia puntua, eta ondoren, ba, galdera honi erantzuten aleinduko dira. Entonces, bueno, ya se, se os estendio el ejercicio que teníais que hacer, no?, Eh, hablar de vuestros proyectos y trabajos en, en los que estáis ahora trabajando y qué es lo que aportarían o cómo se pueden publicar, eh, aplicar esos resultados, esos procesos a la realidad del país, del país vasco. ¿no? Entonces, bueno, va a empezar Yasmin. Brevemente, ella es gestora cultural e investigadora en, en políticas culturales. Eh, ha trabajado en el Museo de la Biblioteca Nacional de España, ha colaborado con el Museo de Reino Sofía en investigaciones como Arte en Transición y ha escrito sobre política cultural en diversos medios y es autora del libro Cultura Ingobernable. Bueno, ¿ya? Sí. Perfecto. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación y por la organización de, de este seminario. Eh, yo voy a comenzar quizás con un marco más bien teórico, ¿vale? De, que ya lo hemos visto a lo largo de la jornada, pero para aterrizar algunas de las ideas que se, que se han planteado. Eh, y yo creo que lo primero que hay que decir cuando se habla de los derechos culturales es eh, que es un marco que ha experimentado un auge cada vez mayor en los últimos. 5, 10 años. ¿vale? Eh, lo hemos visto esta mañana como en el ámbito internacional, ¿no? desde hace pues 10-15 años han proliferado los instrumentos que vienen a garantizar los derechos culturales. Se ha hablado de la declaración de Friburgo, de la observación número 21, de la Relatora, de Derecho, la Relatora Especial de la ONU, la Carta de Roma, la declaración de Mundiacult. Es decir, que en el mapa internacional los derechos culturales cada vez están más consolidados. Pasa lo mismo en el ámbito legislativo. Se han multiplicado las leyes generales de cultura o leyes que abordan algún tipo de aproximación a los derechos culturales, Latinoamérica ha sido pionera en este sentido. Es donde antes y donde más leyes generales de cultura existen. Pues, por ejemplo, está la de Colombia que ha mencionado, Paraguay, Ecuador, México y, y alguna otra. Y en España también desde hace cinco años, incluso podíamos decir que eh, en el último año se han multiplicado las propuestas de leyes de derechos culturales. El primer hito fue en Navarra en 2019 que se aprobó por unanimidad una ley eh, foral sobre derechos culturales. También en Canarias se ha aprobado recientemente la ley del sistema público de cultura, también por unanimidad de todos los grupos políticos, que no es una ley específicamente sobre derechos culturales, pero de alguna manera articula una estructura institucional que sirve para garantizarlo. En Cataluña se está trabajando un anteproyecto, en Aragón se avanzó bastante en la pasada legislatura, aunque con el cambio de gobierno se ha paralizado. En Galicia se ha anunciado también que se iba a trabajar una ley integral de cultura y luego hay algunas propuestas que se impulsaron pero que eh, no, no llegaron a término como la de Andalucía en la que distintos ayuntamientos solicitaron que se hiciera una legislación sobre derechos culturales o en la Comunidad de Madrid donde también se propuso una ley de cultura y derechos culturales que no pudo, vamos, que fue rechazada. Y además, en el acuerdo de gobierno del Partido Socialista y de Sumar se incluye el compromiso de una ley de derechos culturales a nivel estatal. Es decir, que como se ha dicho muchas veces, podemos hablar de un boom, ¿no? de leyes culturales en los últimos tiempos, casi en el último, en el último año en el Estado español. Además, del auge en lo internacional y del auge en lo legislativo, también se está produciendo en muchos otros ámbitos, ¿no? la introducción de los derechos culturales. Es decir, lo cierto es que cada vez son más las voces que en lo académico, que en lo jurídico, que en la gestión, que en la creación, que en las políticas públicas, como vamos a ver eh, después, se reclama que se ponga en el centro de gravedad de las políticas culturales eh, los derechos culturales. ¿no? Eh, Con esto qué quiero decir, pues que, que el debate de los derechos culturales está cada vez más en más ámbitos, hasta el punto de que yo creo que se puede hablar de una especie de zeitgeist, ¿no? O de espíritu de los tiempos, por el cual, pues, están adquiriendo un papel muy importante. Y yo creo que esto es lo primero que tenemos que tener claro cuando nos acercamos al marco de los derechos culturales. ¿no? A continuación, lo que creo que es importante pensar y a lo que quiero dedicar fundamentalmente esta intervención es cuáles son las implicaciones del discurso de los derechos culturales, es decir, a qué apunta, en último término, hablar de derechos culturales, qué caminos abre, ¿no? como decía Barbieri esta mañana, qué es lo que pone en el centro hablar de derechos culturales y, sobre todo, cómo modifica nuestra relación con la cultura y cómo modifica nuestra relación con las políticas culturales. Porque cuando hablamos de derechos culturales estamos hablando de unos derechos que tienen una dimensión jurídica ¿no? y que yo creo que, que Beatriz Barreiro ha explicado. Pero también los derechos culturales son un significante. Es decir, es un catalizador que nos permite abordar ciertas cuestiones en relación con la cultura que llevábamos mucho tiempo queriendo, queriendo abordar. Por eso creo que, además de centrarnos en el término, es importante, o sobre todo es importante, poner el foco en cuáles son las cuestiones que desencadena pensar en derechos culturales, es decir, cuál es el contenido, cuál es el significado, independientemente del significante de derechos culturales. ¿vale? Y en ese sentido, para mí, el marco de los derechos culturales nos permite abordar dos grandes reflexiones. Una, sobre el rol social de la cultura y otra sobre el enfoque de las políticas culturales públicas y, evidentemente, pues, plantear alternativas ¿no? a, los, a, los modelos, a los modelos vigentes. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es pues, abordar cada uno, de estos, cada uno de estos hitos. Respecto al rol social, yo lo que suelo decir es que el concepto de cultura, de alguna manera está presado entre dos ideas que lo que hacen es alejarla de nuestra vida cotidiana, ¿vale? y que generan una distancia social con la cultura, una cierta separación respecto de, del conjunto de la ciudadanía, ¿no? que es un poco lo que decía también antes eh, Nicolás Barbieri sobre esa, ese cierto divorcio. Por un lado, porque manejamos una idea o porque se maneja una idea de cultura ilustrada, ¿no? propia de los siglos XVIII y XIX, la, la cultura como, como alimento del espíritu que eleva nuestro rango moral que somos buenos porque somos cultos ¿no? y por lo tanto es una cultura que tenemos que respetar, para la que tenemos que estar preparados y preparadas, que es para especialistas esa idea de alguna manera de cultura con mayúsculas, ¿no? que muchas veces se reivindica para intentar darle una importancia a la cultura, pero que en realidad lo que hace es sacralizarla y separarla de lo cotidiano porque la ponen en un pedestal. ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos su reverso, eh, su aparente reverso, que es la cultura como mercancía. Que en cierto sentido sirve para democratizar el acceso a la cultura ¿no? y para democratizar respecto al enfoque elitista, pero en realidad a costa de identificar la cultura exclusivamente como un objeto de consumo. ¿vale? Entonces, esa dicotomía está en el lenguaje común y está en las políticas culturales, ¿no? que siempre han tenido a pensar en que la política cultural sirve para acercar las grandes obras de la humanidad al conjunto de la población, esa idea ilustrada, o que lo que hay que promover son las industrias culturales que generan ¿no? productos y objetos de consumo. Y estas dos ideas, aunque parezcan antagónicas de alguna manera, producen el mismo efecto, que lo que hacen es hacer de la cultura algo excepcional, algo extraordinario, algo privativo y separado de la vida cotidiana. La primera, porque genera una distancia con la cultura, porque la sacraliza, porque hace sentir a la gente que no está preparada para ella, y la segunda, porque la relega al campo del entretenimiento, al campo del ocio, al campo de los momentos secundarios. De, de la vida y por lo tanto pues se considera algo de lo que se puede prescindir, ¿no? Esa idea que a veces se ha repetido de que la cultura va después de las cosas importantes. Y entonces, atrapada entre estas dos ideas, pues la cultura al final deja de ser percibida como una herramienta, como una experiencia común y normal de la que todos disponemos en nuestro día a día para entender lo que nos sucede, para interpretarlo, para darle sentido y para intervenir en el mundo. ¿no? Y yo creo que los derechos culturales nos permiten precisamente romper con la idea de cultura como excepción y entender que es un campo de capacidades, de experiencias, de prácticas que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la pertenencia, con la comunidad, con la fabricación de significados colectivos, ¿no? como se ha ido diciendo a lo largo de esta jornada, que en la que todos participamos y en la que todas las personas... Intervenimos. ¿no? En ese sentido, los derechos culturales nos permiten dejar de considerar la cultura como algo extraordinario, ¿no? bien por elevada o bien por, por mercantilizada, y entenderla como su antónimo, eh, como algo ordinario, ¿no? que es un término que usa Raymond Williams en un texto muy bonito que se llama La cultura es algo ordinario, que lo podéis encontrar eh, en internet directamente, y que eh, ordinario se traduce por común. ¿no? Y, y común eh, es un término. Que apela tanto a lo compartido, la cultura, como lo que nos pertenece a todas las personas, que hacemos en comunidad, y también es un, tem es un término que apunta a lo corriente, ¿no? común y corriente, a lo cotidiano, a una cultura que se pueda hacer en cualquier lugar, que está ligado a lo que decía también Barbieri con los espacios de la cultura que no necesariamente son los espacios institucionalizados y se puede hacer en cualquier momento. Es decir, que forma parte de, eh, de toda nuestra vida. Por eso creo que nos permite, de alguna manera, romper esa brecha que hace que la cultura sea percibido como algo ajeno. Que se ha percibido como solo de la gente, de la cultura, lo cual pues, es terriblemente, vamos, terriblemente, muy paradójico, porque al final la, la cultura, o sea, si algo caracteriza a los seres humanos es eh, nuestra dimensión cultural. Entonces, por eso los derechos culturales pues, aportan una visión del acceso a la cultura que no solo es conocimiento de obras universales, que no solo es experiencia de consumo, sino que es el reconocimiento de una serie de derechos eh, indispensables para el desarrollo integral de eh, los individuos y de las comunidades. Esto respecto al rol social de la cultura. Ahora respecto al enfoque de la política cultural, creo que los derechos culturales nos permiten romper y nos permiten superar un paradigma de acción pública que está bastante superado, ¿vale? Un modelo de política cultural que lleva ya varias décadas, 50, 60 años, que por un lado no ha servido para garantizar el derecho de la cultura a mayorías sociales, porque a día de hoy lo que están haciendo las políticas culturales es redistribuir recursos públicos financiados por todo el mundo, hacia grupos de población que ya cuentan con acceso a la cultura. Hay un informe del Arts Council muy interesante que revela cómo de aquellas actividades financiadas con fondos públicos, Solo, el 2%, o sea, solo llegan al 2% de la población y siempre a clases medias y a clases altas. ¿vale? Yo creo que es unos datos que si se tradujeran en este contexto probablemente también nos, 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 nos darían vamos, unas conclusiones parecidas. Por lo tanto, las políticas culturales actuales han, o sea, están mostrando un límite en la redistribución del acceso a la participación cultural y no solo es que no estén sirviendo para reducir la desigualdad sino que lo que están haciendo es fomentarla aún más. ¿no? Y por otro lado, tampoco son unas políticas culturales que hayan sido capaces, eh, también depende del territorio, pero no han sido capaces de fortalecer la cultura como un sector económico, como un sector productivo, y ni mucho menos garantizar las condiciones dignas para el ejercicio de la profesión, que siempre al final está como condenado a la precariedad. ¿no? Estas políticas culturales de las últimas décadas, ¿no? 50, 50 años, yo creo que han acumulado grandes déficits. Eh, por un, lugar, por un lado, han subalternizado la cultura para dinamizar otras políticas de carácter extractivo, pues podemos pensar en el turismo, podemos pensar en la construcción, podemos pensar en la diplomacia internacional. Como ya se ha dicho también en la, en la mesa anterior, han tenido un enfoque principalmente sectorial en lugar de entender que el principal destinatario de la política cultural es el conjunto de la ciudadanía, como pasa con la política educativa o como la política sanitaria. De hecho, si pensamos en quiénes son los principales interlocutores de la administración en cultura, son las asociaciones profesionales y si pensamos en el no, 90% o el 25% de las ayudas públicas están destinadas al sector profesional, sin que por esto se haya mejorado la situación del sector, que es un poco lo paradójico, ¿no? En tercer lugar, son políticas que han priorizado la producción ¿vale? de objetos, de eventos, por encima de la circulación, de la participación, del acceso, de la mediación, de la educación. Y lo, por lo tanto, lo, y lo que ha generado es que tengamos eh, un modelo que está colapsado por la hiperproducción, es decir, los artistas, por ejemplo, o compañías de teatro, tienen que producir cada año un nuevo proyecto para poder acceder a las, a las subvenciones. Por lo tanto, tenemos muchos proyectos que tienen una vida muy corta. Y, por otro lado, lo que, lo que se ha hecho es desconectar ¿no? de lo que da sentido al hecho cultural, que es la ciudadanía y que son los públicos. Y, finalmente, es una política cultural que se ha asimilado con la generación de una oferta. Es decir, que la función de la Administración Pública es hacer una programación cultural, una agenda de actividades. Eh, y, además, con el gran error de pensar que la sola existencia de esa oferta pues va a garantizar ya el acceso, dejando de lado muchos otros condicionantes, como son los geográficos, los económicos, los físicos, de género o de raza, que intervienen directamente en la desigual participación en la cultura. Entonces, por eso yo creo que las políticas culturales existentes tienen una cierta responsabilidad tanto en la falta de relevancia social de la cultura, en esa desconexión de la cultura, en ese divorcio de la cultura y las mayorías sociales, que para mí es uno de los principales problemas que tiene la cultura hoy, como también en la ineficacia a contribuir a un ecosistema eh, cultural eh, que sea sostenible, que sea diverso y que sea independiente del poder político, que también es otro de los grandes problemas de, de, del modelo actual. ¿no? Entonces yo creo que poner en el centro los derechos culturales permite romper con este enfoque de política cultural y pensar una acción pública. Primero, que tenga una especificidad, es decir, que sea una política de igual rango que las demás políticas, igual de importante, ¿no? que tenga un enfoque estratégico, que tenga unos objetivos que son, los, que son garantizar los derechos culturales y que tienen que ser evaluables, y aquí retomamos con la idea de indicadores ¿no? específicos para los derechos culturales, y no una política que en realidad actualmente pues, casi cumple a veces funciones decorativas en los gobiernos o, o no se sabe muy bien qué hacer con ella, más que, más que bueno, pues, hacer actividades y mantener en un equilibrio un poco precario al... Al sector. ¿no? En segundo lugar, los derechos culturales nos permiten entender que la destinataria última de la política cultural es la ciudadanía, es garantizar los derechos de la ciudadanía, facilitar el desarrollo de nuestras capacidades culturales, es decir, nuestro desarrollo integral a través de la cultura y a través de la redistribución de los recursos culturales. Y en tercer lugar, entender que la misión de la política cultural, como dijo Malilena Chagui, es facilitar que los proyectos culturales que existen en la sociedad. Puedan desarrollarse, ¿vale? Porque la cultura no la hacen las instituciones, la hacemos las comunidades, la hacen las personas y facilitar que todo el mundo pueda tener una vida cultural plena. Esa es la misión de la política cultural. Por eso creo que los derechos culturales nos permiten darle un poco la vuelta a los modelos eh, existentes eh, y resolver algunos de los déficits pues, que, pues, que han ido arrastrando en los últimos años. Entonces, como síntesis, pues creo que estos dos movimientos, sobre idea de cultura y sobre enfoque de las políticas culturales, es lo que está en el núcleo del de marco de los derechos culturales, que es un marco que podemos llamar derechos culturales y creo que tiene sentido que sea así, pero vuelvo a decir, creo que lo importante es subrayar cuál es el significado, porque al final los significantes cambian, pero los significados permanecen. O muchas veces con los mismos significantes podemos estar hablando de cosas distintas. ¿no? Entonces creo que es importante subrayar qué implicaciones, qué implicaciones tiene. Además, creo que poner en el centro el derecho a la cultura eh, también nos permite abordar lo que he dicho que para mí es uno de los principales problemas, que es la falta de relevancia social de la cultura, no esa desconexión, esa pérdida de carácter significativo de la cultura. Eh, y que creo que es uno de los grandes obstáculos que tiene la cultura hoy, primero porque esa falta de relevancia está ligada a la deslegitimación de la política cultural. ¿Vale? Eh, y a la deslegitimación de, de que haya presupuestos razonables en cultura. Yo creo que todos conocemos la clásica crítica a los subvencionados de la cultura, cuando existen muchos otros sectores que están eh, igual o más subvencionados. También la falta de relevancia limita la propia sostenibilidad del sector, porque si no hay amantes de la cultura, no hay públicos y, por lo tanto, los proyectos culturales se sostienen únicamente con el apoyo, con el apoyo público. Yo siempre digo que la mejor política para el sector... Es una política que no sea sectorial, es decir, es una política que gire su atención al conjunto de la ciudadanía porque es como a medio y largo plazo vamos a poder hacer sostenible el sector cultural. ¿no? Y yo creo que este giro también es importante hacerlo. Y en tercer lugar, siempre decimos que la cultura es un vector de transformación social, pero si no tiene relevancia social, si el conjunto de la sociedad eh, o la mayoría social no lo considera una herramienta realmente operativa, pues no va a poder desplegar todo su potencial eh, y, y no va a llegar mucho más allá, salvo los espe no especialistas, expertos, políticos, que digamos lo importante que es la cultura para la, para la, transformación, para la transformación social. Entonces, creo que eh, el marco de los derechos culturales nos permite es operar esa reconexión, recuperar esa, esa relevancia social de la cultura, que creo que en el fondo también tiene que ver con ese, ese sentido de época, no es decir, ese deseo de, de, de recuperar ese valor de la social de la cultura creo que es una preocupación generalizada porque al final junto al significante de derechos culturales eh, tenemos todo otro conjunto de significantes que estamos manejando mucho hoy eh, como es el de la transversalidad de la cultura como es el de los impactos sociales de la cultura como es el de la sostenibilidad como fueron y siguen siendo el de cultura viva o ciudadanía cultural no que son un conjunto o sea que son aproximaciones eh, que, que al final forman parte del mismo campo semántico, que lo que apunta es a entender que la cultura es principalmente una práctica social que está vinculada a muchas dimensiones de nuestra existencia y que por eso es un aspecto clave en la articulación de nuestras sociedades. ¿vale? Y creo que eso es un poco lo que, lo, que viene, lo que viene como a aportar. Y relacionado con la articulación de las sociedades, y ya voy a terminar con, con esta idea, creo que los derechos culturales es indisociable de la garantía de los derechos humanos en su conjunto y de la profundización democrática porque se dice mucho que los derechos culturales son indivisibles, ¿no? de, eh, como, o sea, son indivisibles del resto de derechos humanos, pero además, como dice Patrice Meyer-Bis, también funcionan como una palanca de consecución del resto de derechos, porque al final esas capacidades que acompañan ¿no? a los derechos culturales, la capacidad de identificación, de comunidad, de comunicación, de creación, lo que hace es que nos permite tener un lugar de enunciación nos permite vincularnos a los demás, nos permite representarnos, tener agencia para intervenir en el mundo, lo cual es una condición necesaria para la consecución del resto de derechos. Y a través del ejercicio de los derechos culturales se favorece la autoorganización del tejido social, ¿no? eh, la activación y la densificación de la sociedad civil, lo cual es fundamental para una profundización democrática, porque cuanto más vivo y más organizado esté el tejido social, pues más sujetos y más colectivos van a poder intervenir en la esfera pública y van a poder estar organizados para participar en debates ¿no? y en conversaciones que van más allá de lo cultural. Por eso a mí me gusta mucho decir que la cultura es una especie de caballo de Troya para politizar la sociedad. Pero no porque introduzca o inocule determinados mensajes o determinados eslóganes, sino porque interviene en la organización material de la sociedad, porque a través del fortalecimiento de los vínculos sociales y de la densificación eh, se activa el, el tejido social. ¿no? Por eso pues, la cultura está implicada en procesos de transformación y por eso los derechos culturales pueden contribuir a una profundización democrática. Ahora, y ya con esto sí que termino, creo que es importante entender que hay también un camino de vuelta, es decir, que no es posible garantizar los derechos culturales sin que muchos otros de nuestros derechos fundamentales estén garantizados, como el derecho a la vivienda, el derecho a la renta o el derecho al tiempo. Es decir, que sin tiempo liberado del trabajo, sin la socialización de los cuidados, sin unas condiciones dignas de existencia, no va a haber un ejercicio efectivo de los derechos culturales o va a estar reducido a quienes tienen esas condiciones garantizadas. Por eso, del mismo modo que no hay un proyecto de mejoramiento social, sin la cultura como vector, y eso creo que hay que hacérselo entender a quien no lo entienda, a su vez no es posible un proyecto de democracia cultural sin un proyecto de democracia y de justicia social en todos los ámbitos. ¿no? Y esto creo que es lo que está en el fondo de entender la política cultural en términos de derechos culturales y la política en general en términos de derechos. Y hasta aquí llego. <laughs> Muchas gracias, <laughs> Y de lo más rápido que he podido. Eh, gracias. Ahora, Daniel, te toca a ti. <laughs> Bien. Voy a leer brevemente, vale. Sí. Es músico, productor e investigador cultural. Investigador cultural ha sido desde hace pocos meses delegado de derechos culturales del Ayuntamiento de Barcelona, desde donde impulsó el Plan de Derechos Culturales de Barcelona y actualmente ejerce como asesor en políticas culturales. Realiza el programa Cultura Paralela en Radio Nacional de España y es profesor del máster en Industrias Culturales y Estudios Sonoros en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido el impulsor y director del programa Cultura Viva en Barcelona. También muchas otras cosas, pero por tiempo nos quedamos aquí. Es que ricasco, eh, Gerdión, es un placer estar aquí con, con vosotros en, en este espacio, además con, con compañeras y compañeros eh, de tantos años también, de reivindicar el papel de los derechos culturales en, en nuestros entornos, en las políticas públicas y más allá de las políticas públicas. Siempre decimos que la cultura sucede muchas veces incluso a pesar de las políticas públicas. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta idea ¿no? de la noción de cultura como un elemento ordinario y constitutivo de nuestra manera de estar en el mundo. Y no solo de las instituciones que nos representan. Yo quería empezar eh, situando el por qué es importante hablar hoy de derechos culturales. Y, y es fundamental hablar de derechos culturales si nuestra pulsión política, desde donde estemos, desde administraciones públicas, desde espacios independientes, desde los, desde los diferentes sectores, tenemos entre nuestros objetivos la lucha contra las desigualdades, ¿no? es fundamental incorporar el vector cultural en la lucha contra las desigualdades. Siempre lo decimos, ha salido en las charlas precedentes, Jazmín lo ha dejado también encima de la mesa, ¿no? Seguramente, si los principales elementos eh, o vectores predistributivos eh, que había en el siglo XX era todo lo que tenía que ver con las políticas en favor de una sanidad pública universal o de la educación, no podemos entender la lucha contra las desigualdades sin la incorporación de una política cultural que contribuya de una manera decisiva y decidida ¿no? y ambiciosa a esta, a esta lucha contra las desigualdades. Y es importante hacerlo desde las políticas culturales porque históricamente las políticas culturales también han contribuido a las desigualdades, ¿no? desde diferentes elementos. Jardín situaba dos eh, miradas, si queréis, hegemónicas y tradicionales en las políticas culturales, que tiene que ver con esta idea de la cultura como un elemento a mercantilizar o mercantilizado, ¿no? con la idea de consumo, con la idea de cultura en mayúsculas, que es esta idea de la cultura de la excelencia como aquello que merece la pena ser consumido o, ser, eh, o generar alguna vía de acceso también desde lo público, porque hay políticas culturales que han buscado esto, pero también hay otra, una, otra línea, si queréis, tradicional, el desarrollo de las políticas públicas en cultura, que tiene que ver con entender la cultura como un recurso en términos económicos que permite desarrollar otros sectores. ¿no? Y aquí el, el, los procesos eh, urbanísticos en diferentes entornos, en el País Vasco tenéis algunos buenos ejemplos, también en Cataluña, por supuesto, eh, el desarrollo del turismo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Cómo la cultura o las políticas culturales se ponen al servicio de otras economías. Que acaban por condicionar también una manera de entender el papel que juega la cultura desde las administraciones públicas. ¿no? Pues la respuesta, eh, yo diría, eh, que confronta directamente con esta idea de la cultura como un recurso o de la cultura como un producto eh, mercantilizable o mercantil, es la idea de los derechos culturales. ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es fundamental empezar a aterrizar también con algunos proyectos, algunas prácticas específicas que nos permiten ver. ¿Qué soluciones podemos, podemos plantear o qué estrategias podemos empezar a implementar? Yo lo que voy a intentar es hacer un aterrizaje desde, desde Barcelona. Por lo tanto, es un aterrizaje municipalista, con todo lo que conlleva un aterrizaje municipalista en este sentido. Eh, lo primero es, eh, y esto no se le escapa a nadie, ¿no? Un, un ayuntamiento o un gobierno local es una trinchera, ¿no? es un espacio donde eh, todo nos atañe, ¿no? donde tenemos muchísimas incumbencias. Pero muy a menudo nos faltan competencias ¿no? en, en términos de política pública, en términos de capacidad de dar respuesta a través de recursos o a través de marcos legales para poder eh, afrontar los retos que nos sitúan estos temas. Un plan de derechos culturales como el que hicimos en Barcelona eh, no se escapa de esto ¿no? y por lo tanto nos hemos encontrado con muchísimos límites que luego iremos, iremos viendo. Deciros que nosotros nos encontramos, cuando planteamos la idea de hacer un plan, que fue previo a la, a la, a la pandemia, eh, nos lo planteamos en términos de coger un poco la, la ola que Jadmine también estaba situando de declaraciones y cartas más o menos concretas o más o menos abstractas sobre la afirmación y reconocimiento de los derechos culturales. Y fue precisamente en el transcurso de la pandemia en el que cogimos el volante, giramos y decimos: no vamos a hacer más declaraciones, no vamos a hacer. Eh, más eh, eh, aspectos desiderativos sobre qué es lo que debe hacer o qué debemos reconocer, más allá de que incorporemos un preámbulo, lo que vamos a hacer es un plan ejecutivo, un plan que busca, nunca mejor dicho, planificar la política pública también con unos, recur con unos recursos y con una estrategia eh, digamos, enfocada a ello. Por lo tanto, lo que planteamos es un plan eh, que se desarrolla a través de nueve medidas de gobierno específicas, vinculadas a diferentes <coughs> ámbitos que luego veremos. Son más de 100 acciones. A desarrollar, que hemos desarrollado en los últimos tres años y en torno a los 70 millones de euros. Por lo tanto, un plan sin recursos pues no, es, no, es, no es efectivo. Igual que una ley sin un aterrizaje tampoco lo es, ¿no? como lo hemos podido ver en muchos de los espacios donde sí que se ha legislado, pero no se ha reglamentado o no se ha aterrizado en, en ese sentido. Algunos de los elementos fundamentales que veíamos en este inicio del, para pensar el plan de derechos culturales de Barcelona era, por supuesto, trascender a esta. A esta posición si queréis, eh, histórica de las, las políticas culturales centradas en el desarrollo e impulso de los sectores culturales. ¿no? Esto era, era evidente, pero no solo salir de esta evidencia, sino incorporar nuevos vínculos en esta nueva relación entre la cultura y lo que es la, la lucha contra las desigualdades. ¿no? Estos vínculos que nosotros entendimos como, como vínculos orgánicos de, de este plan incorporan algunos que son, yo creo que entre otros, ¿eh? pero especialmente sensibles, como el vínculo entre cultura y educación. Es decir, no se puede eh, desdibujar una política de derechos culturales sin incorporar el vector educativo y ahí cómo empezábamos a eh, configurar estrategias dentro de un ayuntamiento para poder incorporar el vínculo entre cultura y educación, el vínculo entre cultura e innovación, cultura y ciencia, como otro elemento absolutamente eh, central y actual para poder acometer los retos que nos plantea. Eh, el desarrollo e impulso de los derechos culturales, cultura y tecnología, y no menor, ¿no? con la voluntad también de, de lo que decíamos antes, hay que superar el marco de las políticas culturales centradas en los sectores culturales, pero no hay que dejar fuera a los sectores culturales cuando hablemos de derechos culturales. Por lo tanto, incorporamos el vínculo entre cultura y trabajo como un elemento absolutamente central dentro del plan. Entendiendo la idea de trabajo como el trabajo cultural ¿no? y la lucha contra la precariedad, que, como bien sabéis, es estructural y endémica en la mayoría de profesionales y de, y de entornos profesionales de la, de la, de la cultura. ¿no? Eh, junto con estos vínculos que pensábamos como eh, absolutamente estratégicos, incorporamos una serie de principios en el plan que, de alguna manera, dibujan como una columna vertebral eh, que es absolutamente transversal, que la, lo podemos ver en cada una de las eh, medidas de gobierno. ¿no? Y en la mayoría de las acciones que hemos planteado, algunos principios que son imprescindibles es la idea de diversidad o interculturalidad y es imprescindible entenderlo desde una perspectiva transformadora, básicamente porque al menos en el caso de Barcelona y como pasa en muchos otros lugares, pueblos y ciudades del Estado español eh, conviven con nosotros eh, prácticamente un 30% de ciudadanía que no es que haya nacido fuera de la ciudad de Barcelona o fuera de Cataluña, es que ha nacido fuera del Estado español. Por tanto, con en torno a un 30% de población que ha nacido fuera de nuestro entorno, no podemos acometer el reto de los derechos culturales sin incorporarles en esta mirada que reconozca sus prácticas culturales, más o menos eh, legitimadas, ¿no? como, como explicaba Nico y como antes también recuperaba Jazmín, y por tanto tener una mirada eh, mucho más abierta en esta, en esta voluntad de incorporar a la ciudadanía. En el, en el foco de las políticas públicas en cultura. Eh, otro elemento transversal es la perspectiva feminista. Es evidente que no podemos hablar de derechos culturales sin incorporar el feminismo como un vector absolutamente eh, central. La idea de transparencia y buen gobierno, por supuesto, descentralización de los recursos, de las instituciones. Pero no solo, ¿no? digamos que el tema de la descentralización es uno de los clásicos que se aborda cuando hablamos de políticas culturales transformadoras, pero se suele entender desde una centralidad, desde una centralidad que, una centralidad que dibuja una serie de proyectos, de programas o de instituciones que lleva a una mal llamada periferia. ¿no? Incorporando esta mirada transformadora de la cultura, la idea no es tanto descentralizar recursos culturales, sino reconocer qué prácticas culturales están ya inscritas en el territorio, como decía antes, que. que preceden, de alguna manera, incluso a la Administración Pública, y reconocer nuevas centralidades culturales que puedan también eh, cambiar el paradigma de cómo se configura la política pública. Eh, desde la mirada de los derechos culturales. Incorporar una mirada metropolitana es, eh, también es de sentido común pensarlo, pero no siempre se ha, se ha hecho que las relaciones económicas, sociales y, por supuesto, culturales en un entorno como el de Barcelona va más allá de su marco eh, administrativo, ¿no? de sus lindes administrativas y que, por lo tanto, hay que entender una región metropolitana de interacción, que yo creo que esto es uno de los elementos claramente extrapolables también eh, en el marco de, de Euskal Herria y, por lo tanto, incorporar esta mirada de las relaciones que. Eh, van mucho más allá de las líneas administrativas ¿no? y por lo tanto esto es un elemento absolutamente central y que la cultura lo hace por naturaleza, pero no siempre las instituciones se articulan de esa manera. Nosotros también incorporábamos en este plan de derechos culturales eh, una posición firme en la defensa de la lengua catalana como un, como un, un espacio cultural imprescindible y que eh, está perseguido y está en riesgo, por lo tanto no podía quedar fuera de este, de este, de este plan. Y luego un elemento que para mí es fundamental, que es el, la idea de transversalidad. Es decir, no se puede acometer con mínimas expectativas de, de éxito un proceso de transformación de las políticas culturales desde la perspectiva de la lucha contra las desigualdades si se piensa en implementar política pública en cultura únicamente desde las áreas de cultura. Es decir, ha sido imprescindible para el desarrollo del Plan de Derechos Culturales de la Ciudad de Barcelona. Incorporar en este plan el área de urbanismo, el área de derechos sociales, el área de salud, los distritos, etcétera, etcétera. Solo desde todas esas áreas, desde esa transversalidad, se puede acometer el reto de los derechos culturales, porque nos, nos atraviesan límites de licencia, nos atraviesan eh, cómo configurar políticas públicas a través de datos que se gestionan desde otros espacios que no están eh, inter, internamente dentro de, los, de las áreas de cultura, etcétera, etcétera. Otro elemento muy, muy importante para nosotros fue entender que la política pública no solo la hace la administración pública y que hay, un, hay una ristra de entidades, de espacios vinculados a movimientos sociales y espacios más o menos formales que muchas veces. Son eh, vectores muy activos de, la, de política pública sin los recursos de la administración pública. Por lo tanto, reconocerles, eh, escuchar y articular y codiseñar y, en última instancia, coproducir política pública con esos espacios es fundamental eh, si, si pretendemos acometer el reto de los, de los derechos culturales. Y, por lo tanto, repensar. Todo un sistema de gobernanzas que hay inoculado dentro del ámbito de la política pública y de los sectores culturales que trascienda las relaciones eh, históricamente pues, eh, más arquetípicas, como puede ser la relación entre lo público y lo, y lo privado, incorporando eh, elementos como lo comunitario, ¿no? desde una perspectiva también de transformación de la lógica de la participación ciudadana a la hora de configurar, de diseñar y de producir eh, política pública. Entrando en el, en el plan, sí, me gustaría, como, eh, no sé cómo voy de tiempo, vale. voy, voy fatal. ¿Dos minutos? Sí, claro. Dos minutos, vale, pues no voy a poder entrar en acciones eh, concretas, si queréis luego en el debate si hay alguna pregunta. Pero sí os digo, básicamente las nueve medidas de Gobierno, que incorporan cada medida de Gobierno en muchas acciones. La primera fue sobre cultura en los barrios y acción comunitaria, que lo que buscaba precisamente era reconocer el derecho a las prácticas culturales del conjunto de la ciudadanía. Ahí uno de los proyectos emblemáticos que empezamos a implementar en Barcelona ya desde el año 2016, es el, es, si queréis, es la réplica, la hermana pequeña de los procesos de cultura viva comunitaria de América Latina, que tuve la suerte de participar y aprender gracias a gente como Santini o como Emiliano, eh, que me han tenido a bien invitar algunas veces allá y aprender de todos esos procesos y que hemos replicado con muchas diferencias porque es evidente que son contextos distintos, pero sí, si queréis, el espíritu de la ley y el espíritu de los proyectos. Está dentro de esta cultura viva en Barcelona. Eh, hemos descentralizado dentro de, de esta medida de gobierno lo que eran las fiestas de la Merced. Las fiestas de la Merced es la fiesta mayor de la ciudad de Barcelona, que básicamente pasaba en cinco espacios en el centro de la ciudad. Actualmente pasa en 30 espacios descentralizados en toda, en toda la ciudad. O hemos hecho también un circuito de música y de artes escénicas en diferentes centros cívicos y muchas más acciones. La segunda medida de Gobierno fue Cultura de Base y Sectores Culturales, con esta idea de no dejar fuera los sectores históricamente reconocidos como vinculados al ámbito de la política pública en cultura. Aquí hay algunas acciones que me parecen eh, interesantes eh, y que creo que tienen sentido para poder replicar también en otros contextos eh, de política pública, como puede ser eh, los bajos de protección oficial para la cultura, lo que hicimos. Esto tiene que ver con lo que comentaba antes sobre incumbencias y competencias. Nosotros reclamamos desde hace años, desde el Ayuntamiento de Barcelona, el poder legislar y regular los precios del alquiler. Evidentemente, esto no ha sido posible. Y uno de los efectos, más allá de la vivienda que, que comporta eh, el precio de la, del, del suelo en la ciudad, es la expulsión, la expulsión de los espacios culturales. Los bajos de protección oficial es la respuesta que hemos encontrado dentro de nuestras competencias a esto. Lo que hemos hecho básicamente es convertirnos en una inmobiliaria pública, es decir, comprar bajos de edificios y ponerlos en, en alquiler eh, con un 50% de descuento respecto al mercado para que los eh, proyectos culturales puedan quedarse. En, tanto en el centro como en diferentes barrios de la ciudad. Esto yo creo que es una de las políticas más significativas. O crear un sistema de becas. Históricamente, el Ayuntamiento de Barcelona tenía un sistema de subvenciones muy ambicioso, muy potente, pero que se quedaba básicamente en las empresas y en las entidades históricamente eh, reconocidas. Con el sistema de becas hemos incorporado la idea de la investigación y la experimentación en cultura y cómo transferir recursos directamente a los creadores, a las creadoras y a la ciudadanía organizada que busca hacer proyectos de experimentación y de investigación en cultura. Me salto muchas medidas, me voy a la tercera, la de culturas populares. Eh, no hay un tema menor en este plural. Está, está, históricamente la cultura popular y tradicional en la política pública ha estado vinculada con lo que entendemos por tradicional desde la perspectiva de la cultura catalana. Aquí hemos incorporado toda esta mirada de de las nuevas culturas populares que ya son culturas populares locales y que, por lo tanto, tienen que dar respuesta también desde, desde lo público. Otra medida sobre cultura y educación, donde hemos incorporado todo un sistema de extraescolares dentro de las escuelas desde la perspectiva de la formación artística como un elemento central en esta lucha contra las desigualdades. El, el 100% de las escuelas privadas y concertadas tienen esa formación artística, solo el 18% de las públicas la tenían hasta esta medida que está. Eh, incrementando todo este, este papel de las artes en, en dentro de las escuelas. Una quinta medida de Gobierno sobre cultura y feminismo, otra sobre cultura y espacio público. Sabéis que en Barcelona estábamos en una batalla, diría, eh, importante por recuperar el espacio público para, para las prácticas ciudadanas y quitándoselo al coche, al automóvil. Y ese proceso de transformación del hardware, que es el espacio público, tiene que ir acompañado de un software, de unas dinámicas culturales que faciliten esa recuperación de ese espacio público. En esta medida, que podéis encontrar en, en la página web de derechosculturales.barcelona, eh, veréis que hay algunas acciones vinculadas a esta idea. No puede quedar fuera de un plan de derechos culturales todo lo que tiene que ver con la cultura digital y, por tanto, también hay una medida centrada en, en esto. Y, por supuesto, museos y bibliotecas como dos otras medidas que acaban de marcar este plan de derechos culturales que me hubiera gustado tener más tiempo para explicar, pero, pero que a grosso modo se podría marcar aquí. Muchas gracias por el esfuerzo de sintetizar todo. Y Fran Quiroga es investigador transdisciplinar, licenciado en ciencias políticas y es coordinador general de Concomitentes, una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos artísticos. En función de demandas ciudadanas. Es docente en cuatro másteres de gestión cultural, entre ellos el máster propio en el máster propio en práctica y teoría de las artes y la cultura contemporáneas de Azcuna centroa y la universidad del País Vasco. Muchas gracias. Pues eh, no, gracias a bueno que Casco. Eh, disculpad que vamos. A... Que estamos un poco mal de tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, voy a ser un poquito breve, porque además es que nos tenemos que ir, porque ya tiene luego Jazmín también un avión para, ir a, para irse, entonces, bueno, vamos muy justitos. Nada, yo quería hablar un poco y quizá aterrizar un poquito más los derechos culturales y a lo mejor verlo, bueno, quizá desde nuestra propia práctica o desde el ámbito de la propia práctica. Bueno, de aquellos que trabajamos en cultura, pues cómo podríamos quizá implementarlo en ese ámbito, en ese ámbito cotidiano. Es decir, no tanto desde un marco legislativo, desde, un, desde una planificación de una política pública, sino quizá en el ámbito, bueno, desde nuestra propia práctica. Cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de arte, creo que es, es fundamental que pensemos la cultura como lugar de encuentro, ¿no? el arte como, como ese lugar de encuentro. Y lo vimos claramente con la pandemia, como antes, ¿no? viviendo en esa, en esa soledad, la necesidad que teníamos ¿no? de, de esa cultura y de volver a, de volver a juntarnos. Eh, y esto lo digo porque estaba pensando, claro, ¿cómo podemos aplicar eh, la, la cuestión de los derechos culturales a naciones sin Estado, como puede ser ¿no? Euskal Herria o al igual que Galicia? ¿no? Y entonces pensaba yo, claro, ¿qué es? que podemos hacer, no? E, sobre todo, tenendo lenguas que tienen situación de lenguas minorizadas. Claro, claro tenemos la cuestión también del inglés y del castellano, ¿no? Que es verdad que cómo podemos competir ante eso, ante esos medios, ante esos recursos que hay, claro, es muy complicado. Y sin desechar la necesidad de generar contenidos audiovisuales, porque es fundamental hablar desde desde esos códigos que conectan también desde lo contemporáneo, creo que la clave es pensar desde ahí, claro, pensar Claro, nosotros lo que ¿qué podemos tener, ¿no? la proximidad. ¿no? Entonces, desde la proximidad, pensar el lugar de encuentro. Entonces, por ejemplo, este tipo de jornadas. En vez de focalizarnos tanto en los contenidos, creo que tenemos que focalizarnos más en el encuentro. En tanto, ¿cuánto podemos posibilitar este encuentro las personas que estamos aquí? Porque eso es lo que nos va a hacer generar esa diferencia, porque claro, si queremos competir con contenidos audiovisuales que vengan de otros territorios, que tengan, que es que sea inevitable, quiero decir, los presupuestos que pueda manejar una gran producción en inglés, no los puede manejar una producción en gallego o una producción en euskera. Entonces, claro, ¿qué tenemos nosotros de diferencia? Es que, que estamos aquí, <laughs> que somos personas físicas que están aquí. Y entonces, claro, con eso posibilitar el encuentro y entonces por ejemplo, instituciones como el ESCO y Ica, Castuncha. Claro, lo que debe, creo, entiendo yo, es propiciar el encuentro. Claro, que es un, es un encuentro pequeñito ¿no? y muy micro, ¿no? pero a base de esa hormiguita vas generando encuentros. ¿Cómo podemos articular la potencia que puede tener la cultura en este contexto? Bueno, pues a base de ir entre todos, poquito a poquito, hablándonos, y desde ahí posibilitas que eso bueno, pues pueda emerger y de alguna manera contribuir todos también a, bueno, pues a generar comunidades, comunidades en sentido de comunidades no autónomas, ¿no? sino comunidades de personas pues mucho más resilientes clientes más inclusivas, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí, y lo digo un poco también, bueno, una, en ese sentido de cómo podemos o cómo creo que podemos contribuir eh, desde territorios que tenemos naciones que tenemos lenguas, lenguas monolizadas para que esta lengua eh, perviva y a la vez también plantearlo desde la alegría ¿no? y no tanto que entiendo que también hay ahí eh, y siendo conscientes de que va perdiendo, eh, va perdiendo hablantes y que la situación es compleja, pero creo que tenemos que tramarlo desde la alegría y desde, el, desde la potencia de de tener estas lenguas y todo lo que se supone y todos los avances que hemos conseguido desde ahí porque creo que necesitamos en este objetivo de tramar complicidades cuando hablamos también de la importancia de, también de situar la importancia el valor social de la cultura es que nosotros tenemos que tramar complicidades y entonces claro en ese tramar complicidades si la tramamos también desde la alegría ¿no? creo que desde ahí podemos conquistar más espacios que no siempre no desde esa queja, aun siendo conscientes de que la queja es movilizadora, ¿eh? pero creo que no podemos estar constantemente situados desde esta queja, sino tamén desde la potencia y situar, oye, pues mira, que hay espacios, que hay música, que hay cine, que hay fiestas, que las fiestas están anunciadas, por ejemplo, en Galicia, no sé, en Galicia en todas las fiestas populares, los carteles están anunciados en gallego, pero eso sí, nos vamos a quejar constantemente de que eh, no todos los medios de comunicación están en gallego. Oye, pues un elemento tan popular, tan popular y tan fundamental en la vida como es la fiesta popular, que esa esté, que eso sí que es que es más clave y más importante en la vida que la fiesta, pocos lugares podemos tener. Y que se está anunciado en gallego, quiere decir una potencia que hay, pero claro, como nos centramos en la visión siempre de la alta cultura, obviamos esos elementos populares y eso es donde está ese agenciamiento colectivo, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, y ya quizá ahora yendo más a la práctica de concomitentes y... Y a ver cómo vamos. Ah, puse el tiempo, pero no, no lo activé. Eh, así, así que tengo más tiempo. No, intento, a ver si puedo ser muy resumido. Eh, Concomitentes, para, 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 para situarlo, es una productora que desarrolla proyectos artísticos, artísticos en función de demandas o necesidades sociales. Tenemos la financiación de una fundación franco-española, que es la fundación Daniela Caraso, y replicamos una metodología. Que nace en Francia de la mano de François Huers en 1990. Que lo que plantea es eso, un protocolo que es democratizar el arte, que quien pueda comandar una obra de arte no sea un noble hamburgués un sino no sea la propia ciudadanía. Y entonces desarrolla obras de arte, pero partiendo de esas demandas ciudadanas. Actualmente opera en Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Suiza, Camerún eh, y Grecia, y también estamos en el Estado. No estamos haciendo por ahora ningún proyecto en Euskal Herria, creo que digamos, la estrategia también para insertarnos en el ámbito Euskaldun seguramente habrá que repensar de qué manera se desarrolla, pero bueno, también con un firme compromiso de atender también a la diversidad también lingüística y socioterritorial de cada territorio. Y bueno, era un poco para contextualizar, tenés la web en concomitentes.org, tenés más información de, del proyecto para no extendernos más en ello, ¿no? pero a mí sí que hay un elemento que me parecía relevante. ¿no? Y es claro, si situábamos que la cultura ya de por sí, ¿no? decías, no ya la cultura de por sí ya la gente la hace, ¿no? y las comunidades ya de por sí la hacen. Entonces, claro, como gestores culturales, comisarios, investigadores, eh, promotores de iniciativas, presidentes de, de instituciones culturales, claro, entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿no? si ya las propias comunidades de por sí lo hacen, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros? Entonces a mí hay un elemento que me gusta como situar ahora en concomitentes la estrategia de aquí a los próximos cinco años de cuidar la agencia. Entonces, claro, que nuestro, nuestro papel o, nuestro, o, nuestro, o nuestra función es sostener esos procesos de agenciamiento. Es decir, cómo ante estas comunidades... Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un proyecto en una comunidad de montes, en, de, de un monte vecinal en, en Pontevedra. Esa comunidad ya por sí es capaz de hacer una comunidad energética, atender 300 hectáreas, tener diversificación de plantación. Ya de por sí ellos ya tienen esa capacidad. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que podemos es ayudar a sostener esos procesos, tomar una mayor consideración, una mayor conciencia del papel que esas comunidades tienen de por sí de, 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 de proceso de agenciamiento. Y cuando hablamos de agenciamiento es la capacidad de generar su propia agenda política, de generar sus espacios de enunciación, de generar sus modos de gobernanza, de cómo, quién va a establecer quién es el portavoz-portavoza, cómo se dirimen los conflictos. Eso ya lo hacen las propias comunidades y más una comunidad de Montes que, 300, que gestiona 300. 300 montes, 300 hectáreas, desde hace más de 2.000, 4.000 años lleva gestionándolo. Aún con todos los conflictos que hay ahí, pero hay toda una potencia. Claro, nosotros podemos ayudar a dirimir o pensar de qué manera esos conflictos no siempre recaen en las mismas personas, cómo mitigamos ciertas desigualdades. Entonces yo creo que ahí ese papel de cuidar y de sostener esos procesos de agenciamiento es donde puede ser interesante porque desde ahí esa sería una plasmación también de esos derechos culturales ya en la práctica, porque de por sí ya esas comunidades yo creo que ya lo hacen. Entonces nuestro papel ahí, bueno, que no es que sea... Y que es un papel es digamos con esa humildad de también acompañar, ¿no? A fortalecer también a que estas comunidades sean capaces de leer sus propios procesos, ¿no? Y yo creo que esa contribución para mí ya es vamos, más que suficiente. Es que Ricasco a los tres ponentes una pregunta para Silvi. Me ha parecido muy interesante tu discurso. Es evidente que es necesario una ley, porque la ley te genera, diríamos, unas obligaciones hacia la administración, lo que no sé es cómo se traslada lo tuyo al boletín oficial. Ajá. Quisiera saber qué tiene que ver la ley de derechos culturales, qué tendría que entrar, porque es uno de los debates. Tenemos muchos ejemplos, pero cada uno regula cosas diferentes. ¿Cómo se ha trasladado lo tuyo al boletín oficial? Pues mira, eh, en, o sea, tenemos dos ejemplos muy recientes, que uno es la, uno es la ley de Navarra ¿vale? y otro es la ley del sistema público y cultura. La ley de Navarra lo que hace es identificar una serie de derechos. Eh, y regular algunas, el funcionamiento de algunas entidades de la administración pública, ¿vale? Entonces para mí lo destacable de esa ley primero fue que fue la primera, entonces está bien que existiera y segundo que categoriza unos derechos, que yo creo que eso es importante hacerlo, o sea, porque también cuando hablamos de derechos culturales hablamos de mucha generalidad, ¿no? Entonces identificar cuáles son esos derechos a mí me parece que esa es una aportación. ¿Cuál creo que es, por ejemplo, la aportación del sistema del sistema público de cultura que organiza? Eh, ¿Cuáles son las instituciones? Digamos, organiza la administración cultural, que eso es como organizar la administración de la sanidad o la administración de la educación. Le da unas responsabilidades, ¿no? le da unas funciones, eh, establece unas garantías de incumplimiento. Es decir, yo creo que eso también es importante ver, cuando, o sea, porque tú tienes un derecho, si no tienes, ¿qué pasa cuando no se cumple? Pues en realidad es un papel mojado. Entonces yo creo que por ahí... Eh, es donde se va depurando ¿no? las distintas leyes. Es verdad que yo creo que cada ley probablemente vaya mejorando, vaya mejorando la anterior, porque inicialmente yo estoy de acuerdo que las primeras pues eran más bien como una especie de, ¿no? de desideratum de qué tendrían que ser los derechos culturales. Pero para mí lo central es identificar, identificar cuáles son los derechos, identificar garantías, establecer procedimientos de independencia del tejido cultural que aquí puedo estar hablando de cuestiones tan básicas como los concursos públicos, como los jurados en las subvenciones, es decir, como ciertos elementos que garantizan la independencia de los trabajadores, de los trabajadores culturales del poder político. ¿no? Eh, incorporar también una dimensión transversal que, por ejemplo, decía Dani, de cómo se pueden hacer programas estables de educación y cultura y que eso esté incorporado en la ley. Es decir, yo creo que todo ese ámbito es lo que es trasladable a, al boletín oficial. <laughs> Iaia arratsalde horren esan beharra tokatzen da ordu hontan. E, talde eragilearen izenean e, tokatu zait itxiera ematea, gaurko jarrunaldi honi eta bi iru minutu bakarek erabiliko ditut. Bueno, lehenengo ondorioak eta itxiera jartzen du egitea arauan, gano ni ez nahi zinor, adit, hainbeste aditu pasadean lekuan ondorio batzuk ordenatu eta zehatzeko, biskatu, e, laurpen hori egiteko, eta ezintzak ere ingo gainea. Baina bueno, lapurtpen txiki-txiki bat eite aldera bai, pixkat ideia nagusi bezala ustez gelditu diala ideia batzuk. Batetik kultur eskubideen gaia honen berritasuna askotan aipatu da eta hemen ateradian zenbait datak hori erakusten dute, ez? Adibidez, lehenengo errairoke indun hitzaldian ere aipatu du 2000 eta an adostasun batera iritsi zirela antropologoak eta E, legelariak e, kultur eskubidea UNESCOren e, eskubideen gaian zentratzeko. Horrek erakusten digu berritasuna eta gero hemen aipatu dian bai Costa Rica, bai Brasil, bai esperientzi diferentiak ere kultur politika eh 2000 eta malau, amazazpi, meretzi e, datak e, azaldu dira, ez? Horrek garbi erakusten du gaiak duen berritasuna, ez? Eta bueno, berritasun hortan, e, ikuspegi askotatik landu beharra ere bai, ez? Azpimarratuko nukenik talde eragileari gertatu zaigu bi urteko ibilbide hontan asko kosta zaigu nun kokatu, hainbesteko eh, espazioa ikusten genuen seri heldu behar zitzaion eta bueno, eh, aipatu du, eh, jazminek aipatu du bum bat dagola gai hontan, da nikuzte Euskal Herrian ere bum hori aprobetxatzea tokatzen zaigula eta horretan horretan ahi gala, ez? Bueno, eh, Marko Zabal horren barruan gaur aipatu da, legeak duen garrantzia, lehenengo itzaldian hori esan dugu, arlo juridikoak duen garrantzia, eta baina azkerko galdera ere pixka torti hon da, boletinean hori nola jasotzen da. Bueno, badaukago hori honez, pixkanaka pixkanaka hasi da, Nafarroan 2008ko legea, hemen oendik ez dago, EAen adibidez dago lege hori, bueno, badago, baina askotan guretzako ere oso ze dan, eta ide, ideia hori azpimarratu du barreirok, ze arrotza dan, eta ze ez ezaguna dan legeak ematen digun e, babesa hori, ez? Eta hori ezagutzetik hasi, hasi beharko gendukela, ez? Gero, ikuspegi politikoa ere eman diote, zenbait izlarik, e, niri bereziki inbidia sortu dit, E, Ego Ameriketako esperientzia guztik, pixkat, herri garapenari lotuta eta gizarte garapenari lotuta egiten dituela, ez, kultur politika guztik, ez, guk. Eta askotan esaten du, estatu ez daukagula, baina estatu gabe ere uste dauzkagula mekanismoak, boz, herri garapena edo komunitate kultura honen garapenean kultur politikak egiteko, ez. Eta horri garrantzi berezia, ikuspegi politiko horri garrantzi berezia emango nioke Eta, bueno, e, Bukatzeko, aipatu, nahi nuke gustatu zait, e, esaldi bat gustatu zait asko Gabriel Arjonak erabili duna, eta zan, dialogo internazional glokalizado hain behar deula, ez? Azkenian, kulturak, uste, kulturaren funtzioak universala dirala, gizarte, E, eraldaketaren funtzio hori universala dela, eta gero asmatu behar degula funtzio hori lekuan lekura ekartzen, ez? Eta ez nun entzun eta asko gustatu zait. Bueno, ordu ni esaldi horrekin geldituko nitzak, ez? E, dialogo internazional gaur hori egin dugu, nazio mailan beti iruditzen zaigu aurreratuta daola eta kasu batzutan hala erakutsi digute gaur. Ego Ameriketan kasuan adibidez aurrera badaudela eskubide kulturalen gaian, baina, bueno, dialogo internazional glokalizado hori guztatu zaiz. Eh? Eta, bueno, bukatzeko, e, gaurko jardun itxi, baina pixkat, e, bai, talde eragilean baimena ekin ustez, urteko dinamika ere pixkat honekin izten dela, ikerrentzat ez, zeuruenik, baina, bueno, taldeak pixkat protokoloa aktibatu du aurten, nazioartera begira jarri ere egin da, eta gero hiru jardunaldi oso ikuspegi diferentatetik antolatu ditu e, udazken nahiko intensoan, ez? Iruñan jarri ginean, kulturaren funtzio eraldatzaile jezizketan, Bilbon berriz kultur sorkuntza guneen ikuspegi feminista, eta gaur nazioarteaz, ez? Usted materiala bada hola nahiko ataldiak hori dena bildu eta antolatzeko eta datorren urteko kongresuari begira jartzeko, eta bueno, usted horretan hasi beharko degula orain. Bukatzeko e, eskerrak eman deneiri, izlariei, e, bati bat E, nekez iruditzen zait, e, juntatuko diala hainbeste aditu eta hainbeste gai honetan, amar izlari kontatu ditu nik, eta iru dinamizatzaile, eta behitu ze mailatako izlariak izan dian, eta eskerrak, alde hortatik. Eskerrak eusko ikaskuntzari, aukeroi emateko, bereziki eskerrak ikerri, hau dena koordinatzeko, lan izugarri bat egin eta bueno, eskerrak baita ere teknikariei eta gaur hemen aitu zaten langilei, ez dalako horreza, hainbeste hizkuntza, hainbeste bueno, online, presenzial, hori dena batzen. Beste gabe eskerrik asko denoi eta jarraituko dugu boom honetan, han edo hemen topo egiten.